Vamos a hablar de los premios María Guerrero que se entregaron, los premios que tienen que ver con lo mejor del Teatro Nacional. Allí hubo distinciones para Cristina Escofet por su trabajo en Bastarda sin Nombre, también para Lorena Vega por Salomé de Chacra, Emilio García Webby fue distinguido, hubo grandes distinciones para Beatriz Bonet, para Pepe Soriano, un recuerdo para Hugo Midón, todo esto con también distinciones para Claudia Lapacó, Daniel Fanego, buenas obras, buena gente de nuestro teatro que ayer fue distinguida, compartimos con ustedes estos momentos. Premio doble a la trayectoria. Lo reciben la señora Beatriz Bonet y el señor Pepe Soriano. Yo había recibido ya el María Guerrero en 1997, pero ahora está dedicado a la trayectoria, vale decir, a la historia de uno, ¿no? Siempre es muy conmovedor, siempre. Una trayectoria muy vinculada con este teatro en particular, sí, la relación con España. Sí, mi trabajo en España, mi trabajo en este teatro. Yo recuerdo momentos fugaces en este teatro, pero recuerdo, por ejemplo, haber estado trabajando con Berta Singerman, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? Con Antonio Cunil, por ejemplo. Recuerdo, sí. Elegí una carrera que me deja un poco sola, ¿no? Porque lamentablemente ya casi toda mi familia la he perdido, ¿no? Porque los que quedan están lejos y demás, ¿no? Pero mamá, mi hermano, que era lo más importante, no están. Pero siempre me cobijé en esto que es el arte de interpretar. Y a mí me va muy bien. Sí, bueno.